Bueno. Si no, Bien plantadas atrás, defendiéndose, sí, eso es natural contra un equipo del calibre de las Amazonas. Y bueno, en una jugada que recuperaron el balón en la primera zona de las Amazonas, clavó el gol la brasileña de Toluca. Sí, así es, y bueno, lo festejó como nunca, se quitó la playera, bueno. Todos nos las quitamos. Y casi uno tenía ganas de hacerlo también, sí. Pero bueno, el Tigres, como ya lo sabemos, es un equipo poderoso y que tiene mucho. Entonces, en un tiro de esquina, bueno, pues viene y... Distracciones en la marca, te echaron a nuestra portera, a Dani, se quedó, te echó el balón. Sí. Y cabeceó prácticamente en la línea, la delantera de Tigres. Y a los 3 minutos, una jugada de mala marca, la dejan recibir de pecho y dar toda la vuelta igual a la delantera de las Amazonas. Y nos metieron el 2-1. Medio tiempo, es un partido importante para la Diablita porque va en el séptimo lugar. Sí, okay. Pero es una aduana, bueno. Yeah.
estamos aquí finalizando el partido entre las Diablas y las Amazonas. Y desgraciadamente, pues esto fue una goleada. 4-1 el resultado. Pues es la realidad, yo creo que entre los dos equipos, es un equipo más trabajado, un equipo con más envergadura. Y el primer tiempo, al menos en Toluca, pues hizo partido. No sé si más éxito. Ah, bueno, perdón. Gracias, te digo más éxito de lavar y sí, te con la ropa. Adelante. No, verás, fue un gran trabajo. Venían de dos victorias principales contra Tigres. Amazonas, yo creo que ya de ambos estados, una cosecha mala de puntos, pero bueno, definitivamente era un batalla por tanto y bueno, finalmente Tigres acabó ganando el partido, pero yo creo que todavía viene un buen camino. A seguir apoyando, digo, está en séptimo, estará peleando con el Cruz Azul octavo, todavía queda Liga, todavía queda 3-14. Nos quedan 4 partidos, entonces habrá que esperar resultados. Sí, y esperemos que pronto podamos tener al Mago Velasco para entrevistarlo y que nos platique de lo que está haciendo este equipo, que al final de cuentas, para el material que se tiene, pues es un buen trabajo. Es un buen trabajo, sí. Y esperemos que realmente califiquen y den otra cara también en la liga. Eso es lo que esperamos.